siendo exactamente las 9:03 de la noche, transmitiendo directamente desde San Juan de Puerto Rico, en el este, en el medio del océano. Le agradecemos a todos por estar conectado. La temperatura 79 grados, está muy linda la noche, ventosa aquí en Puerto Rico. Se siente el olorcito del mar, una cosa maravillosa. Agradecemos a todos por estar conectado ahí a esto que es la frecuencia de X Level, señores. A esto que hacemos llamar nada más y nada menos que X Plus. Estamos transmitiendo en simultáneo con muchos canales, ¿eh? Con mucha gente que nos ve, que nos escucha de distintos lados, así que agradecidos a todos. Las redes sociales también estamos conectados, les damos muchas gracias a todos los que se van sumando. Recuerden que hoy tenemos una entrevista especial junto con Lucas, que ahora ya lo voy a enlazar enseguidita, y hoy vamos a tener una entrevista especial. Recuerden, nos ven sin corte y sin censura. ¿Por qué digo sin corte y sin censura? Porque a los que nos quieren ver por redes sociales, les digo que no pueden ver el programa en su totalidad como realmente es, por el hecho de que obviamente hay algunos privilegios que no se permiten, ¿no es cierto? Y obviamente la gente de las redes sociales tienen sus límites para algunas cosas. Es por eso que nosotros los invitamos a que se den una vueltita simplemente por la página de X Level. Nada más que, ay, mire, acá abajo está, xlevelpr.com. La miran ahí las 24 horas, todo el tiempo música, todo el tiempo cápsulas informativas, programas, bueno, un montón de cosas nos ven ahí con una calidad que realmente se van a sentir muy cómodos, ¿eh? Así que también nos podés ver por Roku si tenés tu televisor Roku con y no tenés todavía la aplicación instalada, porque normalmente viene instalada, pero si no lo tenés, buscanos como X Level Media, nos buscas así. En tu televisor cargas la aplicación y nos vas a poder ver en la tele como nos ve tanta gente, ¿eh? Así que agradecido, ¿eh? Y también nos pueden dar like a la nueva página, de X Level Media. Así todo junto, X Level Media. Le ponen ahí y lo buscan y le dan like. Y empezamos a sumar, agradecido a la gente, porque en estos últimos días empezaron a comenzar a darle like a esa página. Así que bueno, agradecido. Hoy no estamos saliendo por esa página. Estamos saliendo por el perfil de la emisora. Por X Level, espacio Level PR. Por ahí estamos saliendo. ¿Por qué decidimos hacerlo eso? Porque hay un grupo más grande de gente y queremos que eso se... a todo el mundo le llegue, porque teníamos un gran problema, hacíamos un montón de cosas y no llegaba la gente que esperábamos, así que bueno, ahora lo vamos a poder hacer. Señores, dicho todo esto, recuerden, descarguen la aplicación, ¿qué más? Bueno, todo. Agradecidos también a Mena y Contact, señores, ¿por qué? Porque gracias a ellos nosotros estamos aquí presentes, ¿eh? Estamos también en vivo por Instagram, ¿eh? Que no se podía transmitir programas en vivo. Bueno, ya estamos transmitiendo hace tiempito programas en vivo por Instagram. Búsquenos así como X Level Media. Nos buscan así y nos pueden ver. En vivo también dejan comentario y le dan seguir, ¿eh? Así que bueno, sin más que decir, señores, tengo nada más y nada menos que a mi compañero de batalla, el señor Lucas Gordón. Luquitas. ¿Qué tal, querida gente? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, si lo ves atrasado, y espero que se encuentren bien, que estén resguardados, que estén con salud, que en este momento es tan importantísimo tener y conservar la salud, tanto la física como la mental, de la cual yo padezco bastante, carezco bastante, de la última, de la primera también, como verán. Hoy tenemos un programa impresionante. Este programa va tomando su propia personalidad. De a poco queremos continuar con cosas tradicionales, queremos ser innovadores, por eso tenemos lo que es la previa, lo que es la preparación del programa, mientras vamos armando todo. Y ahora, propiamente dicho, es X Plus. Acá que sale por todos lados. Yo soy Lucas Gordon y estoy feliz de poder compartir. Se fue. Sí, lo sí. Ya estoy en eso, estoy trabajando en eso. Bueno, estamos tratando de conectarnos con el Tano, que está en Argentina. Tano Romano es el guitarrista de Malone, de su propia banda, y fue guitarrista de Hermética. Así que prácticamente estamos hablando con uno de los pilares de la música argentina.
Mientras eso, les comento que también tenemos un par de noticias para tirarles. Tenemos un disquito que vamos a compartirles de una banda llamada Rose Tattoo, una banda australiana de la que prácticamente tiene mucho que ver con AC/DC por varias razones. Lo voy a explicar más tarde. Rose Tattoo iba a tocar acá en el Whisky a Go, pero con todo esto del coronavirus quedó todo en la nada. Hoy tenemos el teléfono 787-269-6637, WhatsApp, ok, o bueno, si llamás por teléfono supongo que sonará también, pero en WhatsApp para mandar mensajes de texto, mensajes de audio, 787-269-6637. Noticias, tenemos buenas noticias hoy, ok, y tenemos... mañana se viene un día fuertito en cuestión de programación, también tanto de X-Level como de un par de cosas que van a pasar relacionadas con los Beatles. Le tiramos un pequeño avance antes de que comience el programa para que vayan saboreando de lo que se trata. Es importantísimo lo que vamos a comentar ahora mismo en segundito nomás. Fiso, bueno, en donde comience, tirame la primera fotito, que es justamente la primera noticia que vamos a tirar. Dame, ahora. Llévame suave, que estoy tratando de conectar al genio. Estoy en eso, estoy hablando con él para traerlo de vuelta. Ahí está, ahí va de vuelta, sí. Ahí está. Bueno, listo, todo tuyo, ahí está la primera. Bien, bueno, esto es la letra de Hey Jude, ¿la ven ahí? Que dice, compuesta por John Lennon y Paul McCartney. Bueno, Paul McCartney fue quien el coronavirus le puso más pila, bueno, le creó la letra y todo eso. Bueno, el tema es que el 10 de abril, ahora, 10 de abril pasado, se vendió la escritura de la letra de Hey Jude por $910,000. Ese papelito, así como lo ves, vale $910,000. Tal vez ya a esta altura puede haber subido un poquito más de valor. Hey Jude se creó en el año 61 por los Beatles, escrita por Paul McCartney, como comentaba, y está escrito, como verán, en lapicera negra. Esta subasta se hizo por Julian's Auction, ¿ok? Julian's Auction, creo que hay un comentario por ahí también en otra foto. Es una subastadora muy famosa que se ha encargado también de la batería de Ringo Starr. Yo de hecho estuve presente cuando se vendió la batería de Ringo, la famosa batería gris de Ringo Starr. Yo estaba, no, obviamente no estaba apostando, estábamos hablando de que terminó en $2,250,000. Y aparte se vendieron cualquier cantidad de cosas de Ringo Starr, de los Beatles. Yo intenté ganarme una que otra y no gané nada, porque se iba todo a miles de dólares, y era imposible seguir. Hay gente que... Julian's Auction está acá en Beverly Hills, se había mudado a otra parte de Beverly Hills y ahora sigue, se volvió al lugar inicial. Yo ahí entrevisté a Wendy Dio, una de las tantas veces que la entrevisté a Wendy, y a la esposa de Geezer Butler. Lucas Áspero Solano, presente, papá. Bien, la gente de Solano, ¿será? Sí, es de Solano. ¿Verdad? De Solano. Áspero, de ser por Áspera, la banda Áspera. Así que en Julian's Auction se han subastado cualquier cantidad de cosas impresionantes. Yo tengo un par de discos de oro de Billy Idol y de Peter Cetera que me gané. Bueno, los gané, los pagué. En algún momento por ahí lo mostraré. De hecho, Billy Idol, me enteré que vive acá un par de cuadras, así que algún día lo voy a stalkear, ¿okay? Lo voy a acosar un poquito y me aparece con uno de esos cuadritos como hay ahí, pero de Billy Idol, y para que me lo firme. Hablando de los Beatles, resulta que mañana tenemos algo importantísimo. Mañana vamos a cantar todos los Beatles. Bueno, Ringo Starr está promocionando está promocionando una fiesta virtual donde todos cantemos al unísono Yellow Submarine, el tema Yellow Submarine, submarino amarillo. Y para eso nos tiene un videito, no sé si lo tenés a mano. Sí, dame un segundito que estoy peleando con el Tano acá. Ya sabes que no es fácil. Está bien. Bueno, lo pongo ahí al videito para que la gente lo pueda ver, porque realmente está buena la invitación que hace el amigo. Ahí está, vamos a verlo. Ahí está, fijémonos. A ver. Sentí ese pum, 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 el ida y vuelta. Venimos para allá. Fíjense, ahí está. Peace and love, everybody. Wow.
For those of you missing singing together, I've got good news. Tune in to the Beatles YouTube channel on Saturday, the 25th at 9 o'clock Pacific, 12 noon Eastern, for a special Yellow Submarine movie sing-along for kids and kids at heart. Peace and love. I know I'll be there. I hope you do too. Peace and love. Yeah. Muy bien, ¿eh? Me gusta. Bien, bien. Bueno, mira, ahí dejá frisar ahí un poquito. Ah, bueno, después. Mañana, 12 del mediodía, horario de Los Ángeles, quiere decir que va a ser a las 3 de la tarde en Miami, Puerto Rico, 4 de la tarde Argentina, y un poquito más tarde a las 7 de la tarde Inglaterra y a las 9 de la tarde de la noche España, Italia, Portugal, etcétera. Va a ser este evento, va a ser supuestamente cortito, van a cantar, bueno, ellos van a pasar por el YouTube de los Beatles, el tema de Yellow Submarine, ok, Miguel Ángel Cortés, Vega, saludos desde Colombia, un abrazo, mi hermanito, y toda la gente ahí, no sé qué parte de Colombia, pero bueno, toda la gente que chimba. Así que bueno, si está mañana, si no estás muy ocupado, podés meterte en el YouTube de los Beatles y vas a poder cantar junto a Ringo Starr el Yellow Submarine. Hay una entrevista dando vueltas. Seba, ¿cómo estás? Llegué tarde, buenas, hermanito, gracias por estar. El año pasado tuve finalmente, después de tantos años de querer entrevistar a alguien de los Beatles, se dio para entrevistar a Ringo Starr. Hay una entrevista en el canal de Lucas Gordon Joe, si llegan a ir al YouTube de Lucas Gordon Joe, van a poder encontrar la entrevista con Ringo Starr, que era una pregunta, pero bueno, entrevista al fin, pregunta, ya puedo decir que es entrevista. Y bueno, ahora no sé si ya tenemos al Tano listo. ¿Cómo está eso? Es una guerra. Esto es una guerra. Yo lo sabía. Lo estoy llamando, lo llamo, pero no me prende la cámara, no sabe cómo prender la cámara, así que estamos. ¿Está con el celular o con la computadora? Eso es no lo que tengo no sé. La menor idea, porque no me responde. Esto volvemos ahora a la previa. Ahora volvemos, dame un paso para atrás. Vamos para atrás. La previa. Ah, no, ¿estás con el celular o con la computadora? Ahí está. Vamos a dejarlo así. Mientras coordinamos la entrevista con el Tano, que está ahí presente, está pendiente. El pobre, bueno, está tratando de prender la computadora. Vamos con el CD. ¡Ah! Se me rompe el set. Vamos con este CD, ¿ok? Este CD es de la banda Rose Tattoo, ¿ok? La banda australiana Rose Tattoo, que acaba de sacar este Outlaw. Salió recién, bien fresquito este Outlaw, que vendría a ser prácticamente, bueno, el disco salió a través de Cloparatra Records. De hecho, Tim Yasui, mi querido hermanito Tim Yasui de la banda Spiders and Snakes, es quien trabaja para Brian Parera, que es el que tiene el sello Cleopatra Records, Cleo Rex, lo pueden comprar en Cleo Rex este disco. Es básicamente el primer disco, Rose Tattoo, el primero que se acaba de regrabar. Este disco se llamó directamente como se llama la banda, Rose Tattoo, y ha sido producido por George Young. George Young es de la familia de los hermanos Young de AC/DC, así que de hecho es el hermano mayor. Este disco tiene 13 canciones, ¿ok? Entre ellas tiene un bonus track que se llama Lucira. Luquita, algo puede pasar. Yo voy a hacer esto. Si te saco del aire, te vuelvo a traer. Sí. No te preocupes, ¿eh? No te preocupes si te saco del aire. A ver, sí, te saqué del aire. Rayo, ahí lo tengo. Bueno, ahí lo tengo al Tano. Bueno, vamos a conectar esto rapidito. Tano, ¿cómo estás? Un abrazo, mi hermano. ¿Cómo andas, Lucas? Muy bien, para que ahora vamos a enlazarlo a Lucas para que él pueda hablar contigo, porque estábamos todos esperándote. Y bueno, nada, te llamo acá, te habla Fisu directamente desde aquí, desde Puerto Rico, hombre. Así que bueno, esperemos que todo bien. Estoy tratando de enlazarlo a Luca, así lo sumamos a esta charla.
Que en verdad la entrevista te la va a terminar haciendo él, ¿eh? Así que, qué bueno. Estuvimos peleando ahí, estuvimos peleando con ese celular. Los problemas, saluda. A rayo, la cuarentena, esa cuarentena te trae mal. Haceme un favor, Tano, pon el celular en forma horizontal, si lo podés poner en forma horizontal. A ver. Ahora me gusta más, eso es, ahora sí, para que la gente te pueda ver, ahí estás en vivo, estás saliendo al aire, ¿eh? En este preciso momento. Tenía que darle ok. Sí, le tiene que dar ok, Lucas, ya lo tenés ahí, ya lo tenés bien, ahí. Por fin, por fin. Bueno, mira, acá me termino con esto, mientras vos haces, si querés asomar una cámara, pero así ya me termino con el disquito de Rose Tattoo, una banda... ¿Todo bien, Tanito? Todo bien. Acá estamos renegando un rato. pasa. Pero bueno, espera, déjame que termino con esto, así no lo pongo de vuelta a la mitad. Ay, que me perdí. Bueno, tengo este disco, es bien crudo, muy dentro del estilo AC/DC. Obviamente acá trabajó uno de los hermanos de AC/DC. Como comentaba, 10 canciones son las originales. Hay 3 canciones agregadas, regrabadas, una es nueva. Y estas 3 canciones habían quedado fuera del álbum, ¿ok? La banda se conforma por... De hecho, en este disco tocó Mark Evans, bajista original de AC/DC, Bob Spencer de la banda Angel from Angel City, Dave Pritchard y Jackie Burns. Jackie Burns es el hijo de Jimmy Burns, otro famosísimo de Australia, ¿ok? El sonido bien eléctrico, muy parecido entre la banda AC/DC, ¿ok? El Rock and Roll Outlaw, el tema ese es más, también dentro de la onda AC/DC, muy tipo más sonido boogie, ¿ok? Y Nice Boys, el tema, el famoso tema Nice Boys que hizo los Guns N' Roses, no es que lo hizo los Guns N' Roses, lo versionó ellos, lo popularizó mucho más, es The Rose Tattoo, ¿ok? La banda es del año 76, y en el 82 habían tocado acá en el Whiskey a Boa, unas cuadras donde vivo. Quedó todo en el aire. Esperemos que para el año que viene, ya por este año no creo que haya conciertos acá en Los Ángeles. Para el año que viene tal vez tengamos a Rose Tattoo tocando acá. ¿Y por qué no a Malón? Ay, ¿por qué no a Malón, hombre? Escuchame una cosa. Hablando de AC/DC, hay un montón de bandas que están queriendo agarrar el cetro que en algún momento de AC/DC va a soltar. Hay muchas sonando ahí con el sonido de AC/DC, ¿te diste cuenta? Rose Tattoo puede ser una porque viene ya medio con la venia de AC/DC, son muy cercanos entre ellos. Sí, bueno, también está Airborne, que también ellos están sonando y que suenan espectacularmente AC/DC, desde el cantante, yo tuve la suerte de verlos aquí en Nueva York y fue una cosa espectacular, Lucas, yo me quedé, no lo podía creer, te digo más, el show... De que Iron Maiden presentó ahora en el 2019, donde venía el avión y caía el avión en la tarima y todo eso. Bueno, ya Airborne en el, déjame que te diga bien, en el 2019, en el 2014 ya lo hizo, con el mismo avión así grandote saliendo. Así que todo está hecho, ¿eh? Así que bueno, nada, me parece perfecto. Bueno, Lucas, vos sabés que tenemos aquí... al amigo, al Tano que está con nosotros, y a mí me parece bárbaro poder conversar con él, ¿eh? Tano, bienvenido a X Level y a X Plus. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo andan? Buenas noches acá, ¿ahí? ¿Cómo ahí es? ¿Ahí de noche o todavía no? Acá, ahí es de noche, donde está Fisu ya acá de noche y acá es de día. Todavía. Aquí es de noche, donde está Lucas es de día todavía. Tenemos 4 horas de diferencia. Sí. ¿Cómo estás, hermanito? Tanto tiempo. Yo veo 2 pantallitas acá. Una que me veo medio cortado y la otra me veo bien. ¿Cuál es la que se ve del otro lado? Bueno, vas a ver medio cortado porque es lo que está saliendo en televisión ahora mismo. Claro, vos vas a ver, vas a verte la pantalla esa grande y la pantalla dividida en 3, que lo que sale es lo otro. Bueno, lo ahora yo te pongo para que no tengas más problemas. Ahí está. Listo, ya te dejo con la entrevista. Yo también, tengo partido, lo veo al Tano en una y veo parte de cortada la otra pantalla, así que está todo bien. Tanito, contame, ¿cómo está la situación por allá? ¿Cómo la estás viviendo vos encerrado? Vos sabés que se me cortó el audio ahora.
Dale, dale, probá, probá. Problemas técnicos. Problema técnico, eso pasa, Tano, no te preocupes. ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner un auricular. Ah, es mejor, con el auricular es mejor, claro. Porque en mi oído de tantos años heavy metal sí. Está bastante dañado, ¿viste? Mucho rock and roll tiene esas orejas. Ahora, mucho rock and roll tiene las orejas, claro. Bien, bien, ponete el auricular. No voy a salir tan fachero, pero yes. No voy a escuchar. Vamos a estar igual. Hay que elegir. Che, no sabía que, ahora te pregunto de la cuarentena, pero no sabía que eras, sos de Leo, ¿no? Sí, soy de Leo. Mirá, sí. mi vieja de Leo, ¿eh? Ahí, con razón, tanto carisma para dar como todos los leoninos. Puede ser. Qué bueno, che, contame, ¿cómo va la cosa con la cuarentena? Y acá estamos tratando de hacer cosas, por suerte, bueno, cuidándonos como todo el mundo, para tratar de no contagiar o no contagiar a nadie. Bueno, acá en Argentina todavía venimos, viene tranqui la cosa, pero bueno, uno ve lo que está pasando en el mundo y la verdad que es muy triste y bueno, esperemos que pase pronto y que esta pesadilla quede en el olvido. Pero uno ve lo que está pasando y te pones mal, porque imaginar la situación de toda esa gente y debe ser una cosa terrible. Sí. Pero bueno, acá estamos. Tratamos de, para olvidarnos de esas cosas, tocando. Acá por suerte en casa mi hijo armó un pequeño estudio. Entonces me vino bárbaro porque estar acá encerrado, tengo mi guitarra, tengo mis cosas. Estoy aprovechando para aprender cosas que no sabía, algunos programas de grabación, laburando, estamos grabando, justo estábamos grabando un disco de la banda en la que estoy también, que es Tano Romano, estamos grabando el segundo disco, así que teníamos unos temas que ya estaban grabados, aprovechamos para mezclar esos temas, para hacer cosas, ¿no? Para hacer cosas y seguir adelante. La música es como que, de alguna manera, te hace olvidar todo esto, ¿no? Me pongo a tocar y es un momento donde no pienso en la cuarentena, no pienso nada más que en tocar y disfrutar de la música, y eso la verdad que ayuda mucho. ¿Me parece a mí o te veo de la nariz para abajo? Sí, porque tiene la cámara apuntando para abajo. Ahora sí. Ahí está, eso, ahí está. Si las tenés con la ahí, ahí, sí. Ahí está. Y ahí, qué hermosa la. Ya tengo tu huella digital para robar el... La cuenta bancaria. La cuenta bancaria, ¿viste? Acá sí, estoy con mis compañeras. Mirá. Se ve ahí atrás. Ah, brutal. Qué lindo. Tengo la guitarra, tengo mis equipos. Estoy tranqui, acá es mi lugar. Sí, ¿con cuántas bandas estás en este momento? A ver, yo te hacía con Malón y con tu banda. Sí, con esas dos. Estuve en muchas bandas, pero sí. Estoy con Malón y con Tano Romano Banda. Tano Romano Band. ¿Van o banda? Una banda que se llama Tano Romano. Que no es una banda solista, sino que es una banda que lleva mi nombre. Porque bueno, acá en Argentina cualquiera que relaciona a Tano Romano lo relaciona con el heavy metal y bueno, y es la música que amo y es la música que hago y por eso le pusimos Tano Romano, porque en verdad tuvo otro nombre que se llamó Razones Conscientes y hace unos años atrás, justamente hace 10 años, en el 2010, hicimos un show por los 25 años de mi trayectoria, tocando canciones de toda mi historia. Y bueno, y ese show, que a la gente le gustó mucho, trajo un montón de giras, y un montón, esa gira, siempre para salir de gira, para estar en un escenario, tenés que ensayar mucho. Y esos ensayos trajeron nuevas canciones, y bueno, y al final decidimos seguir como Tano Romano Banda, y dejar de lado el otro nombre. Bien, bien, bien. Vos sabés que estaba revisando el otro día la discografía de Malón y resulta que hay un disco que se llama
nuevo orden mundial. Y ahora se está hablando mucho del tema del nuevo orden mundial, con estos gigantes cambios globales. Y ustedes como que, yo no sé exactamente con las letras qué tanto tocaron de este tema, pero el título ya te está hablando de algo que ustedes de alguna manera ya lo tenían, lo estaban saboreando, supongo. Sí, hablan de cosas que pasan y de cosas que pasan en el mundo. A lo mejor un poquito más de eso podrían hablar Claudio y Pato, que son los que más se encargan de esa parte. Claro. Yo siempre, en todas las bandas que yo estuve, Hermética, Malón, Visceral, Cerbero, Razones Conscientes, Tano Romano, en todas las bandas siempre mi función y lo que es lo que más me gusta es la parte musical, ¿no? De tratar de que esa banda suene poderosa, que esté relacionada con el heavy metal, y bueno, y esa es mi función, ¿no? Si me preguntan, y creo que hasta si le preguntarían de música a los demás músicos, diría, mira, de la música que te hable el Tano, porque a lo mejor las canciones arrancan con un riff que se me ocurre en casa y que lo llevo a la sala de ensayo y que digo, mira, che, salió esto que está buenísimo, y esa es mi parte, ¿no? A lo mejor si mañana hablas con Pato o con Claudio, te van a hablar un poquito más de a qué se referían todas esas letras, ¿no? Claro, claro. Estás viendo también cómo fue el tema de homenaje a la H, cómo lo viviste vos. Y Hermética, que es una banda muy querida, las canciones de Hermética, bueno, es increíble, ¿viste? No, con Hermética nos pasó lo que creo que lo inimaginable, porque uno cuando arma una banda quiere salir a tocar y quiere, sueña con que la gente pueda sentir lo mismo que uno, ¿no? Que es el que toca las canciones, y cuando vos salís a tocar, para uno las canciones que uno hace son las mejores, porque salen del corazón. Y bueno, y con Hermética se nos cumplió ese sueño y mucho más que eso. Llegamos a muchísima gente y bueno, y no duró mucho tiempo. No duramos mucho tiempo tocando en vivo, pero sí Hermética siguió creciendo y la gente se siguió identificando con las letras que Ricardo escribía, con la música que yo compuse, con la voz de Claudio, con la banda Hermética. Y bueno, y pasó un montón de tiempo desde que nos separamos y la gente nunca paró de preguntarnos, che, ¿volverá Hermética en algún momento? Y nosotros siempre algunas canciones hacemos, porque es como que venga Ozzy a Argentina y uno está esperando que toque un tema de Black Sabbath. Claro. Nosotros tocando con Malón, la gente está esperando que toquemos un tema Hermética, porque en Malón somos tres integrantes. Y claro. Bueno, y se nos ocurrió hacer esto de festejar los 25 años de Ácido Argentino, que es uno de los discos más queridos por la gente, y aparte también tocar otras canciones de Hermética en el set, ¿no? Que lo denominamos La H no murió, lleva ese nombre el evento. Increíble lo que estamos viviendo en cada show de eso, ¿no? Nosotros y la gente. Porque, bueno, ya pasaron varios años y vos ves que en el show no solo está esa gente que te acompañó en su momento, sino después de tantos años esa gente tiene hijos y muchos de los hijos de toda esa gente también creció escuchando la música que a lo mejor el padre le hizo escuchar y también se sintió identificado y le llegó también al corazón. Entonces cuando vos tocás ves que hay un montón de chicos jóvenes, tipos grandes con sus hijos, que yo, si no es su hijo, es su sobrino, que están disfrutando las mismas canciones. Lo mismo nos pasa a nosotros también, ¿no? Yo, por ejemplo, en el equipo técnico que tenemos de laburo, el monitorista, que en un principio fue nuestro asistente y ahora monitorista, es mi hijo, que también desde chiquitito nació y bueno, y yo tocábamos con Hermética y él en la panza ya estaba ahí en los recitales. Entonces, algo así, ¿no? La gente vive esto
Y está bueno ver eso y ver la, la emoción y con qué emoción la gente siente las canciones y disfruta de cada uno de los temas. Estuvo buenísimo la idea de hacer esto porque en la época que nosotros tocábamos con Hermética, acá en Argentina, la tecnología todavía estaba lejos, no había llegado demasiado, entonces no había equipamiento, no había gente técnicos que sepan cómo hacer sonar una banda de heavy metal. Y bueno, y después de todos estos años, hoy tenemos esa posibilidad, ya hoy la tecnología llegó, nosotros estamos bien equipados, nuestro equipo de laburo sabe cómo hacer sonar una banda en vivo. Y bueno, y estamos haciendo sonar esas canciones de Hermética que la gente tanto ama en los escenarios al mejor nivel, ¿no? Y eso hoy lo ve reflejado con atrás a YouTube. Con 360, ¿no? Eso te decía, viste, vos hoy entras a YouTube y pones Malón o pones La H no murió y bueno, y vas a ver que los shows que estamos dando, la calidad de audio, la calidad de todo, o sea, tenemos un equipo de primera y bueno, y nos pone muy contentos y está buenísimo que el mundo también sepa que acá en Argentina el sentimiento por esta música es muy grande, que ya lo ven un montón de bandas que vienen de afuera. Porque es especial cómo la gente disfruta y la fiesta que es cuando viene Mega, de cuando viene Metallica, con toda la banda afuera que vienen se sorprenden porque es una fiesta de un principio al fin y la gente no deja de poguear, como decimos nosotros acá, no deja de cantar cada una de las canciones. Y bueno, está bueno que también Hermética pueda estar ahí en YouTube y que la gente pueda disfrutar y la gente que no los vio a lo mejor descubra que hubo una gran banda en Argentina que se llamó Hermética y que llegó al corazón de mucha mucha gente en Argentina y también en Latinoamérica. Qué copado, che, qué bueno. Vos sabés que, no sé si hablábamos de esto, no me acuerdo, nos hemos visto, no me acuerdo lo que hice ayer, así que no me acuerdo lo que hablábamos, pero el último show fue Mar del Plata. Y yo justo lo entrevisté, me reía cuando decías lo del tema de la internet y la tecnología, porque casualmente yo lo entrevisté a Iori, fue la última entrevista que se le hizo a Hermética. Y yo lo hice para la Estación del Poder, para Fabián Spampinato, que por ahí te acordás de él, y sí, sí. Me dice, anda a entrevistar. Sigue todavía Mar del Plata, ya hemos ido. Sí, toca, ahora está muy metido en la música, ¿viste? Él siempre tocó, ¿no? Pero tiene su banda ahí. Y me dice, anda a entrevistar a la Hermética. Así es como que yo ahora me dijera, anda, manejá un avión. Bueno, no tan así, pero onda, yo tenía, habré hecho 5 entrevistas en todas, hasta ese momento. Así que Hermética, sí, claramente es metal, conocía el nombre de la banda, no había escuchado la banda nunca. Yo estaba, había entrevistado, es decir, en Argentina entrevistaba de Lito Vital hasta Hermética. Imagínate que tenía que estar en todos los aspectos, es decir, en distintos estilos, algunas preguntas son iguales, otras cambian, el humor de la gente, la onda de la gente, Lito Vitale de repente es otra historia, ¿viste? Bueno, el tema es que me mandó a entrevistarlo y me pusieron a Iori, yo ni sabía quién tenía adelante, te lo juro. Te hubiera entrevistado a vos o a O'Connor o al Pato y hubiera sido la misma situación, pero me mandaron a Iori y se me traba el grabador. Ya arranqué mal, si se me trababa el grabador no podía grabar y yo estaba sudando y el tipo estaba así, mirá. Entonces, bueno, le digo, bueno, logro hacerlo funcionar. Bueno, estamos acá con el cantante de Hermética y me para, me dice, bajista, cantante y compositor. Está todo en YouTube, ¿eh? Compositores. Chao, ya está. No llevé pañales porque me cagué encima. Bueno, el tema es que terminó siendo la última entrevista de Hermética. Ahí quedó, ¿no? Ahí terminó, porque a la semana ustedes se habían separado, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo viste vos la situación en ese momento? No, viste a Iorio? No, Iorio. ¿Cómo estaba Iorio? Yo no lo conocía, para mí es el día de hoy la entrevista más difícil que tuve en mi carrera, por una cuestión de inexperiencia, no tenía experiencia para nada, estaba recién empezando, la personalidad de Ricardo en aquel momento ya era bastante así dura,
no sé ahora, pero el tema es que realmente quedó, esa noche fue impresionante. Yo creo que hasta ese momento Hermética, para mí era una banda de metal, no sabía el grado de importancia que tuvo, que lo mantuvo y lo superó, ¿no? Porque hasta ese momento la banda existía y tenía sus fans y todo, y de hecho hicieron un Gap, el Gap es el mini estadio de Gap, así que claramente no es que tocaron en un bar. El tema... habíamos hecho unas obras lleno de metaleros cantando las canciones de Hermética. Yo cuando vi... Y de ahí después venía otro obras, al poquito tiempo, porque viste que cuando las cosas salen bien, bueno, los productores enseguida quieren volver a hacerlo, porque cuando es un negocio, quieren volver a repetirlo. Y bueno, a la vuelta de esa gira iba a haber otro show. Pero bueno, nadie se imaginaba lo que iba a pasar, porque si bien en la interna había, de la no banda... Había un indicio, no había un indicio, onda, che, loco, se me está complicando la vida. ¿No había una sensación así? La gente no sabía, pero nosotros sí no estábamos atravesando un buen momento, claro, entre nosotros. Pero claro, bueno, quedaba ahí adentro y también vos veías a la gente cómo disfrutaba las canciones y el cariño que te demostraban y como que te la comías. Pero internamente no estaban bien las cosas. Bueno, y claro, por eso pasó lo que pasó, ¿no? Por eso se terminó Hermética, pero bueno, la verdad es que yo me quedo con los lindos recuerdos. La verdad es que Hermética fue la banda con la que pude grabar un disco. O sea, yo venía tocando en esa época que grabamos el primer disco con Hermética. Habían varias bandas que veníamos tocando, igual que B8 en su época. Nada más que, bueno, B8 llegó a su disco y nosotros no. Y cuando armamos, empezó Hermética, bueno, yo tuve esa posibilidad, ¿no? De entrar a un estudio de grabación que era un sueño, ¿no? ¿Cuántos años tenía? Estudio de grabación. Y tenía 25 años. 25 años. Qué loco, ¿eh? Y bueno, me dio esa posibilidad de grabar un disco, de conocer lugares. No sé, un día, una de las primeras giras que fuimos, tocamos en Córdoba. Por ejemplo, fuimos con un motorhome que era del padre de uno de los managers, que era uno de los socios del sello discográfico Radio Trípoli, Juan Pedro Zambón. Claro, a lo mejor lo conocés. Eso era, y sí. Vos sabés que fuimos con el motorhome, que era un minibús hecho casa rodante, ¿no? Y ahí íbamos nosotros, manejábamos todo un rato. Y fuimos a Córdoba, yo ni conocía Córdoba. Y vos sabés que tocamos en Córdoba y de ahí nos íbamos a Mar del Plata. Te estoy hablando, tocamos en Mar del Plata en el Teatro Refací. Estoy hablando hace... ¿Cómo habrán dejado el teatro, hecho mierda? El primer show que hicimos, ¿no? Aparte que era muy poca gente la que nos conocía todavía. Y vos sabés que, bueno, estábamos en Córdoba y unos muchachos de Cosquín, ¿el Cosquín era? No. Bueno, unos muchachos nos invitaron a... Dice, se van a ir ahora, tienen que ir hasta Mar del Plata, duerman, vengan a casa, los invitamos. Que, viste, en esa época eran gira a pulmón, o sea, si no nos invitaban ellos, bueno, íbamos a dormir todos en el motorhome, como podíamos, sentados, como sea. Bueno, dale, vamos. Bueno, fuimos. Resulta que algunos se fueron a dormir a la casa y otros nos quedamos en el motorhome. Yo fui uno de los que me quedó en el motorhome, viste, a dormir. Dormimos en el motorhome y a la mañana me levanto, viste, como toda la mañana, querés ir al baño, estábamos ahí, dije, bueno, al costado del motorhome, me bajo y voy ahí al costado. Cuando abro la puerta así me encuentro una montaña gigante de tierra, viste, que era un cerro. Nunca había visto yo en mi vida un cerro, así que hasta eso, mirá, me dio Hermética, ¿no? Poder conocer eso y sorprenderme con esas cosas, no más allá de los shows, pero te digo, estas cosas que son cosas que te quedan en la cabeza y decís. Y bueno,
Terrible, terrible. Después de ahí nos fuimos a Mar del Plata, que era un viaje de Córdoba hasta Mar del Plata. Era un viaje y llegamos a Mar del Plata, también tocamos. Y así, Hermética fue una banda que tocó por todo el país. O sea, yo conocí todo el país tocando con Hermética y en todo el país quedaron un montón de gente y un montón de amigos que la música nos unió, ¿no? Y bueno, y está buenísimo haber vivido todas esas cosas y hoy todavía hoy las sigo viviendo, porque uno ama esto. A lo mejor es un regalo que te da la vida por el esfuerzo, ¿no? Porque, o sea, no es que yo empecé con Hermética. Anterior a Hermética, un montón de cosas pasaron. Después de Hermética en adelante también pasaron un montón de cosas. Y era laburar y era ponerle el lomo y darle para adelante. Hemos salido de gira con una camioneta que yo tenía, iban algunos en la caja de atrás, otro adelante, y agarrábamos la ruta y vamos con los equipos y llegábamos a los lugares, que eran lugares chicos, y a lo mejor el escenario era un desastre lleno de agujeros y sacábamos una puerta allá para emparchar un agujero y así le buscábamos la vuelta y la gente que iba yo tenía que ver que era un monstruo rock eso, ¿viste? Para nosotros. Qué contraste, ¿no? Porque vos me estás hablando de una banda que ha llenado estadios, me has hablado de hoy una banda que incluso con Balón, ¿no? Pero bueno, me estás hablando de esa primera etapa con Hermética y ese contraste donde la banda por ella tenía un peso, tenía un nombre y tenías que reparar un escenario, ¿no? Sí, a lo mejor todavía no tenía tanto nombre, a lo mejor el claro, nombre claro. Fue después por ese sacrificio de va sacrificio. No es ningún sacrificio porque nosotros amábamos esto y bueno, pero ir, insistir y tocarnos en Ayacucho para 100 personas, después a lo mejor venir, volver y tocar en Cemento para 800 y después ir a otro lugar y tocar para 70 o llegar a Santiago del Estero y ahí sí pasó lo del escenario que te digo y encontrarte que llegaste a las 2 de la tarde, Santiago del Estero, la banda Santiago del Estero a las 2 de la tarde. Ni un alma en la calle. Y llegar y bueno, ir al lugar y un calor bárbaro y ver cómo era el lugar y así, buscarle la vuelta, pero siempre para adelante y siempre tratando de que todo salga bien y bueno, y con las ganas de estar arriba del escenario y tocar y compartir con la gente un asado, un partido de fútbol, el show, las giras, cuando íbamos en micro de giras, que eran micros. ¿Estás mirando? Viejos, micros sí. Viejos. Que no tenían aire acondicionado, olvídate, esas cosas en esa época, no tenía nadie, un calor bárbaro, pero nosotros estábamos ahí arriba, felices, felices, disfrutando, cantando, jugando al truco, contando cosas, disfrutábamos, la verdad es que muy lindo todo lo que la música me dio. Qué bueno, che, qué bueno, ahí Néstor te estaba mandando saludos, aguante Malón. Ustedes tocaron con, ahí está, tocaron... En Cemento, ahora que mencionaste Cemento, ¿no vinieron para Accept? Abrimos para Accept, ¿sabes? Que viste, como vos decís que no te acordás muchas cosas, yo tampoco pude. No sé cuántos shows debo tener metidos en mi cabeza. Año 96 fue con Malón, ¿no? Con Hermética. Porque ahora que me estabas hablando de Cemento. La única vez que fui a Cemento creo que fue cuando tocó Accept. Y creo que ustedes habían abierto, de hecho, esa noche a Walter Giardino le partieron la cara con la hebilla de un... Estaba sentado al lado mío, yo estaba en la barra. Y estoy casi seguro que tocaron ustedes, porque yo ya había empezado a tener trato con Pato, los había entrevistado en Mar del Plata... Así que me parece que ustedes habían abierto para... ¿Qué noche bizarra fue esa para mí? Pues. Primera noche en Buenos Aires, que salí solo. Venía de ver a Box Day, los 25 años de Box Day. Así que imagínate, misma noche. Me voy de ahí de... Esperá que están mandando saludos. Miguel Ángel Cortés, gran saludo de Colombia. Mirá, de Colombia te están mandando saludos. ¿Eh? Recordando mucho los dos conciertos de Malón. Que hicieron en Bogotá, ¿eh? Mirá qué lindo. Espectacular, sí. Qué lindo, muy, ¿eh? Muy bien. Muy lindo, en todos lugares, La verdad es que con Hermética a lo mejor no salimos tanto al exterior, pero con Malón sí, y bueno, tuvimos esa posibilidad
de conocer otros países, encontrarnos con otros hermanos latinoamericanos que, sí, que sienten nuestra música con, como nosotros. Y bueno, y cada show también en toda Latinoamérica hay mucho cariño hacia nosotros y nosotros también hacia ellos. Y bueno, y está buenísimo que la música nos dé estas cosas. Sí, les mando un abrazo por todo lo que están pasando. Bueno, y ojalá que esto dentro de poco tiempo se termine y que podamos volver a disfrutar de reencontrarnos en los shows y disfrutar de la música juntos. Sí, sí, va a pasar esto y vamos a superarlo. Y bueno, ¿cómo lo pudiste, desde el punto de Malón, que de repente por ahí tiene más recursos, por decirlo de alguna manera, te ha pasado que tuviste que darle una mano a alguien o te ha afectado? A mí me estoy tratando de contener gente emocionalmente, he colaborado con un par de refugios de animales porque se están cagando dando los animales, entonces es como que uno, viste, yo no soy Leonardo DiCaprio que tengo fortuna, pero aún así estoy tratando de involucrarme, viste. ¿Cómo te afectó esto a vos? Y yo estoy acá, guardado en mi casa, con mi hijo y... Bueno, viste que tampoco desde acá mucho no se puede hacer. Lo que estoy tratando de hacer, porque se siente esa falta de salir a tocar, viste, como que ahora, cuando te pasan estas cosas, como que valorás más lo que estabas haciendo. ¿No? Claro. Es decir, mirá lo que estábamos haciendo, y ahora cuando dejás de hacerlo, así, ¿cuánta falta me hace? Entonces, bueno, acá... En el estudio estoy empezando a hacer así unos Instagram en vivo, tocando canciones. Y es como, es una manera de estar en el escenario y que la gente, en vez de estar abajo del escenario, esté atrás del celular. Y bueno, está bueno porque uno ve los mensajes que te mandan y bueno, y que están disfrutando. Y de alguna manera es como que nos pasamos un par de horitas olvidándonos de estos problemas y disfrutando y recordando lindos momentos. ¿Cómo manejás, justamente que estabas hablando de los fanáticos y me comentabas que haces amigos por todos lados, sos un tipo claramente popular, sos un tipo que te conocen en no solo ahora en Argentina, sino en Latinoamérica, han tocado acá en Estados Unidos. ¿Cómo manejás el tema personal, el tema de a quién le das, quién podés entregarte, quién te saca, quién le das la mano y te... toma el brazo? Porque pasa de que vos de repente sos buena onda, no te subís a ningún caballo, no te crees nada. De hecho, hablábamos antes con Fiso de que sos de la escuela de Dio, de Ronnie James Dio, porque Dio era un tipo que fenómeno, un tipo que nunca se le subió la popularidad. Yo hablo de la popularidad más que de la fama, que es lo mismo, ¿no? Es simplemente que lo llamo así. No se te subió nada a la cabeza, sos un tipo, te he tratado siempre, sos un tipo que si te escribo respondés, tenés una forma de ser que te admiro mucho, te admiro tanto como músico como en persona. De hecho, yo mi admiración por ahí va más por el lado de cómo sos, porque aprecio eso, que no te la creas, ¿no? ¿Cómo manejás el hecho de, bueno, a ver, trato a esta persona, porque son miles que te deben escribir todo el día, o cientos, o decenas que preguntas y cosas así? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo manejas? Bueno, y bueno, lo manejo como siempre, o sea, trato de hablar con todos, y si vos me mandás un mensaje, yo sé que vos estás esperando que yo te conteste, y bueno, a lo mejor no te contesto hoy, mañana, pero en algún momento te voy a contestar. Y con la gente que se arrima y que te saluda y que esto que el otro, yo sé que valoro mucho eso, porque sé que yo puedo salir a tocar por... Y aparte sé lo que ellos sienten, ¿no? Por la música, porque a mí me pongo en el lugar, por ejemplo, vos hablabas de Dio. Y bueno, cuando nosotros hemos tocado con bandas internacionales, que tuvimos esa suerte de haber sido teloneros, como lo llamamos acá, de bandas, de haber tocado en el Monster Rock con Black Sabbath. En Brasil, ¿no? La banda que nos influenció, ¿sí? Que nos enseñó a tocar, porque nosotros aprendimos a tocar escuchando esas bandas, poniendo un cassette, un disco, agarrando una guitarra y tratando de hacer lo más parecido posible a lo que escuchábamos.
Y eso te llevaba un montón de tiempo, buscar en la guitarra, en mi caso, buscar en el diapasón, ¿dónde están esas notas? ¿Dónde? A ver. Y una vez que la encontraba, decía, esto se parece, y terminaba armando tema. Y tocar en un escenario donde Black Sabbath era la banda principal, tocar con Motorhead en obra, tocar con Black Sabbath, con Dios en obras, y que Dios salga al escenario y que pida un aplauso para Hermética, la banda que tocó con nosotros de Argentina. Y uno siempre que está en esos recitales, que viste vos, en esos recitales pasa, bueno, por lo menos acá en Argentina pasa que cuando una banda, yo digo banda soporte, telonero, invitadas, llámela como quieran, pero que cuando son la banda que a lo mejor abre el show, no tenés la posibilidad ni siquiera de arrimarte a esas bandas. Porque los productores te tienen ahí un costadito en un camarín y vos tenés que estás a 30 metros del camarín de esa grande banda y no te podés arrimar para decir, quiero ir a ver si le puedo dar la mano y decirle gracias, porque gracias a ustedes yo toco esta música. Y bueno, y encontrarme en un show de obras, por ejemplo, con esperando que aparezca Lemmy con Motorhead, por ejemplo, y uno se me asomaba por la puerta para ver si aparecían y que de repente pasen los guitarristas y no sé qué me dijeron en inglés que ni lo entendí, pero ya con eso decía, lo saludaba. No sé lo que dijeron en los 5 minutos que se abra esa puerta y que salga Lemmy con 4 porrones en cada mano y los músicos también y se suban a la escalerita al vestuario ese que nos habían dado nosotros como camarín, donde estábamos y no podíamos bajarnos de ahí porque estaba prohibido que nos bajemos de ahí. Y que vengan ellos y se arrimen y que bueno, y nosotros nos sacarnos una foto. Yo creo que mucha gente siente eso también por nosotros, ¿no? Más allá de que estamos muy lejos de ser lo que son esos grandes músicos. Pero vos nombraste a Lemmy. Vos nombraste a Lemmy. Lemmy era un tipo. Lemmy se la pasaba jugando a los jueguitos electrónicos en el Rainbow todo el día. Si él no estaba de gira o no estaba grabando, estaba en el Rainbow jugando a los jueguitos. Te digo porque a veces llevaba gente acá, venían acá a la ciudad, los llevaba a pasear. El Rainbow era un lugar donde siempre todo el mundo me decía, che, nos llevas al Rainbow, que yo, vamos al Rainbow. El tipo estaba jugando ahí, y me decían, che, pedile una foto. Y yo, Lemmy, tenía que esperar a que termine los juguitos. Así que Lemmy es un tipo muy dentro de lo que es la escuela de Dio. Lemmy son dos personas, Lemmy era más parco, Lemmy era más secote. Dio era un tipo que te ponías a hablar, si le hablaba de fútbol, se quedaba hablando 2 horas. El Lemmy era un poquito más sequito, viste, sí, te hablaba, era súper bueno. Vos le decías 10 fotos, el tipo se sacaba 10 fotos. Decías, firmame esto. Yo me pude sacar una foto con Tommy Yomi, una foto con Lemmy. Con Tommy. Y bueno, esa emoción que yo sentí, no me la olvido nunca. Y pienso en esos pibes que se arriman porque te quieren o porque les gusta o porque aman Hermética y que se arriman y de alguna manera yo me acuerdo de esas cosas, lo que yo sentí cuando me pude cruzar con Tommy Yomi en ese show, que apenas me pude sacar una foto, pero la emoción que sentí en ese momento era muy grande. Y bueno, y entonces como que yo cuando me encuentro con cualquier fan que me pide una foto, no puedo decirle que no. Creo que acá de los músicos de Argentina, de todo el mundo debe tener una foto conmigo, seguro. Sí, doy fe. Es decir, es más, vos que estás mirando ahí en este momento, si te lo cruzas al Tano, es un tipo que es muy difícil. Hay muy pocas personas que comprenden lo que es ser famoso. Porque ser famoso no significa que tengas popularidad. Esto le estoy hablando a la gente, Tano. Yo te tengo ahí y estoy ahora mirando la cámara. Ser popular es que cuando vos estás gozando de esa. Ser realmente una persona. Que impacta en la sociedad no solo por la virtud que tengas por la que te haces conocido, sino por cómo tratas a la gente que te admira. La gente viene a admirarte. Entonces, Tano, me trajiste recién el recuerdo de Steve Lukather, Toto. El tipo está tocando con Ringo Starr, en la banda Ringo Starr. Toto
ni hablar. Es un tipo que vos le hablás, el tipo se queda, es un genio. Y es un tipo que está tocando en bandas que giran por todo el planeta, lo conocen en todo el mundo. Te hablo de esto a vos porque con vos puedo hablar de esto, ¿entendés? Por ahí con otras personas, con otros músicos, hablamos de otros temas porque por eso su personalidad no es tan, tan apacible, ¿no? Entonces, una cosa que yo ya te lo dije en otras oportunidades, te lo acabo de decir hace un rato, ¿no? Admiro que no te subas al caballo, como haces en inglés, y que no se te suba la fama a la cabeza, porque en definitiva es lo que creo que hace que la gente realmente quiera tu banda y quiera todo lo que haces. Contame, dijiste que estabas grabando un nuevo disco, sacaste algo reciente, no hace mucho, el año pasado, creo. ¿Qué sacaste? Contanos, claro, Romano, me decís. Dame un segundo, porque me están lloviendo mensajes. Verónica y Loreto dice: ¿cómo sentí la emoción de sacarme la foto con vos en Flores antes de que arranquen con los Cabalera? Cuando me la pude sacar con Claudio y el Pato. Bueno, después de seguirlos toda la vida, me animé a pedirles la foto. Mirá qué lindo, ¿eh? Ahí quiero tener una foto con Ocono. Bueno, ahí tenés la de Somos como cualquiera, somos personas como cualquiera, que bueno, tenemos la suerte de hacer música, como está el que tiene la suerte de jugar al fútbol bien, como está el que bueno, estudia medicina y es médico, y somos todos parte de. Nacemos y nos vamos a morir todos, y bueno, cada uno disfruta lo que le gusta, y es eso, ¿no? O sea, no sé, la gente a veces, es como decís vos, hay algunos que piensan que son, no sé, más que otros, pero sí, somos sí, todas sí. Personas como cualquiera, y tenemos esa suerte, está bueno que la vida nos haya dado esta posibilidad de poder emocionar a mucha gente como nos emocionamos nosotros con las canciones que creamos, o que no sé, como uno se pone a tocar y le mete el corazón a estar tocando, y salen cosas que está bueno que la gente las pueda sentir. Ahora te voy a volver a preguntar para cerrar con lo que es el tema de lo que grabaste, ¿no? Pero una cosa que me quedó pendiente es a veces veo, por ejemplo, comentarios en la entrevista con Hermética, que el tema es que cuando me crucé con un amigo me dice: che, yo te la digitalizo, subíla a YouTube, y ahí quedó y se volvió viral y todo, ¿no? Entonces yo a veces veo comentarios, a veces no le doy bola, a veces veo comentarios, y una cosa que he visto un par de veces es que, no sé si será la gente que se quedó con bronca porque ustedes tres arrancaron con Malón y dejaron a Giorgio separado. ¿Cómo te sentís cuando viene de repente alguna persona que por ahí, o escuchás algún comentario que no aprecia lo que estás haciendo ahora, sino que, digamos, quiere menospreciar el hecho de que vos estás colgado de Hermética, por alguna manera, que es una manera que te lo estoy diciendo suave, ¿no? Y sentí que es injusto. Sentí que es injusto porque uno deja todo en cada momento, en cada cosa que hace. Pero bueno, van a seguir. Algunos dicen: no le des bolilla, porque es verdad, a lo mejor de 100 personas, dos comentan eso y le terminó dando más bola a esos dos que a los otros 98. Que te están... Porque sentí que es injusto lo que están diciendo, porque uno hace las cosas de corazón y bueno, y Hermética, si se separó porque Ricardo decidió separar Hermética, no porque nosotros lo dejamos a Ricardo. Y porque ya no daba para más, y tampoco estaba bueno seguir juntos si está todo mal. Claro. Porque siempre Hermética fue una banda donde nos llevamos bien y que fuimos siempre con la verdad. Y bueno, se terminó ese amor que sentíamos entre nosotros, y bueno, tuvimos que dejar de tocar porque si no iba a ser una mentira. Claro. El exceso, ¿algún exceso pudo provocar también que haya colaborado todo, a esa separación? Y un poquito de todo, y un poquito de lo soy, ¿viste? A lo mejor hay veces uno se puede confundir y a lo mejor te llenan la cabeza, a veces te llenan la cabeza y te terminás creyendo de que vos sos el único que genera todo eso.
y que vos solo podés seguir generándolo, y después te das cuenta que no era así, ¿no? Y que estabas rodeado de gente que también valía mucho y que la gente quería mucho, y que entre todos logramos que Hermética sea lo que haya sido, lo que fue. Claro. Y bueno, y después de eso, ninguno de nosotros, ex integrante Hermética, pudimos lograr lo que logró Hermética. Claro. Bueno, seguimos adelante, ya a esta altura. Sí. Bueno, hablamos. Claro. Lo importante, ¿sabes? Lo importante es que yo hoy tengo 57 años y sigo teniendo ganas de componer, sigo teniendo ganas de salir a tocar. Estamos grabando un disco nuevo, como te dije, con Tano Romano, que es el segundo disco. Con Tano Romano somos una banda nueva, o sea, como tantas otras que la vienen peleando, no tenemos el alcance que tiene Malón. Sí tenemos el sueño, como siempre, de ojalá que estas canciones le lleguen al corazón de la gente y mañana podamos hacer un estadio o convocar muchísima gente, porque cuando vos más gente convocás, también podés hacer otra clase de evento, ¿no? O sea, porque podés invertir un poco más en mejores luces, en mejor sonido, en dar unos shows más grandes. El sueño siempre está. Y yo todavía lo sigo teniendo y sigo vibrando y me sigo emocionando y seguimos haciendo un tema. Digo, este tema, con este tema se van a volver locos todos. A lo mejor después no pasa, pero está bueno y tenés que tener esa fe y esa emoción, porque si no, sí, dejás de hacer esto. Sí. Bueno, ya que estamos hablando del presente, el último disco que grabaste, ¿cuál fue? No, el que estás grabando, ¿eh? No, el último disco que salió fue también de Tano Romano, que se llamó okay. Uno. Anteriormente había sido este que hablamos de Nuevo Orden Mundial. El de Tano Romano iba a salir antes que Nuevo Orden Mundial, pero bueno, después fue la vuelta de Malón y bueno, yo decidí que Malón merecía tener un disco lo antes posible y metí mi cabeza en esas canciones y los pibes que están, los músicos que me acompañan con los que formamos Tano Romano me bancaron en esa porque también sabían que la gente está esperando eso y bueno, y hay una amistad, aparte de ser músicos que somos parte de una misma banda, hay una amistad y ellos me bancaron, sacamos un disco que se llama Uno, de Tano Romano, y en esta última etapa que estamos grabando el segundo disco de Tano Romano hay cambios de integrantes, tenemos un nuevo cantante, un nuevo bajista, y bueno, y la verdad que también estamos re contentos porque estamos por sacar un discazo, que está buenísimo, y este sábado vamos a estar presentando un videoclip de una de las canciones. Así bien. Que venimos a full. ¿Cómo a qué hora más o menos lo van a sacar el clip? A las 6 de la tarde va a estar saliendo. 6 de allá sería 5 de la tarde en Miami y 2 de la tarde acá de Los Ángeles. Lo digo para la gente que está mirando, si estás mirando en este momento, fíjate si estás en otro país como Colombia, creo que son 2 horas de diferencia, así que sería a las 4 si no me equivoco. Estén pendientes porque va a salir por ¿por qué página? ¿Cuál de todas las páginas? Tano Romano Oficial. Tano Romano en YouTube. Y después, bueno, vamos a colgar en Tano Romano Oficial, Internet Tano Romano Oficial, Facebook de Tano Romano Oficial. Ahí estamos transmitiendo, como te dije antes, los miércoles y los sábados a las 4 de la tarde acá en Argentina. Y bueno, estamos pasando un lindo momento con la gente, nos reímos y tratamos de hacer que salga bien. Y a veces, viste, problemas técnicos te vuelven loco y bueno, y tenés que pilotearla como sea, pero la pasamos bien. La gente sabe que es para pasar un buen momento y para que esta cuarentena tenga un rato de entretenimiento y tocamos unas canciones, charlamos, hablamos con invitados. Este fin de semana voy a estar hablando con Willy Caballero, que es mi hermano y con quien empecé en la música, con quien hicimos Visceral. Y grabamos también 2 buenos discos. En que Malón dejó de tocar, nos juntamos con Visceral y pudimos grabar 2 discos, que era una espina clavada que teníamos
de antes de Hermética, porque teníamos una banda que se llamaba Cerbero y que nunca habíamos podido llegar a grabar un disco. Y bueno, y después nos juntamos y armamos una banda visceral y pudimos con Willy entrar a un estudio de grabación y grabar tengo, dos discos. Yo visceral lo tengo. Tengo el buenísimo. De hecho, me habían dado el promo y estaba todo escrito adelante, no sé, en blanco, la puta madre, pero bueno, ya está. Me está guardando la copia de uno, ¿verdad? Sí, tengo la copia de uno para vos. Ok, sí. Guárdamela, pues hasta que vaya este año, espero ir. Esto me da picazón también. No te me caigas. Lucas. Subían comentarios y no podía leer algunos, solo era muy chiquitito, yo estoy más chicato. Pero Fabián Balar es compañero mío de la secundaria y cuando estuvieron en Mar del Plata, la última vez que los vi en Mar del Plata, no en Buenos Aires, que tocaron, yo tenía la reunión de la secundaria, así que tuve que escaparme con él. Me vi los últimos dos temas, me acuerdo que vos me dijiste, vas a venir a ver, ¿no? Y a mí me da una cosa decir que no, porque viste toda la onda. Y me acuerdo que digo, muchachos, tendría que estar en el concierto y estoy acá, imagínate lo que es visitar, ¿no? Mis amigos no los veo en todo el año. Así que nos escapamos con Fabián y me dijo que te mandaba un saludo. No, obviamente no te vas a acordar, pero él tuvo la oportunidad de estar con ustedes en el camerino y bueno. Así que, Tano, ¿algo más que quieras comentar? La próxima seguimos hablando de otras hierbas. Sí, gracias a todos por baja un poco la cámara, porque no te ven, sino ahí está. A ver. Ahí está. Antes estaba muy arriba, está chiquitito. Y yo, aparte de sordo, ya veo poco. Entonces, como que tengo todo en contra. Bueno, un abrazo a toda la gente. Gracias por el cariño de siempre. Y bueno, y ojalá que tengamos muchos años más todavía por delante para poder disfrutar de compartir estos lindos momentos. Y bueno, les deseo lo mejor y les deseo, bueno, que se cuiden, que tomen todas las precauciones como tiene que ser y, bueno, y que esto pase rápido y que todo vuelva a ser como antes. Fenómeno. Bueno, Fisu, ¿algo más que quieras preguntarle? Gracias por... No, que nada, que acá la gente activada, te digo, la gente está completamente activada, está enloquecida con el Tano, las preguntas que hay, es enorme, te digo, hay 600, bueno, hay como 700, casi 800.000 personas conectadas para ver al Tano, Así que Tano, 800.000 personas que te quieren. Y no solamente de Argentina, de todas partes del mundo que te están escuchando y que nos están siguiendo. Así que a todos ellos, gracias, chicos, en verdad, por conectarse. Y a vos, Tano, ¿qué te puedo decir? Vos sos un monstruo. Yo me reía porque hablaban de Ricardo y de la época. Yo me acuerdo que en la época de Hermética, mirá, voy a traer esta anécdota que normalmente no se tiene que hacer, pero lo voy a traer. Cuando yo lo conozco a Ricardo por primera vez, yo me acuerdo que estaba con Olaf Mangialabore. ¿Te acordás, Olaf? Que andaba Olaf por ahí, sí. Bueno, y Olaf es un pana, yo tenía una banda y tocaba con él, a veces lo ayudaba, íbamos de gira por distintos lados, y un día aparece Ricardo, y venía como era él en aquel entonces, loquito, viste, creo que estábamos en cemento, y viene y me agarra y me dice, escúchame, dame 50 pesos, pero ¿cómo te voy a dar 50? Dame 50 pesos, dale, y se lo di, después te lo traigo, gracias. Esa es la anécdota que tengo con Ricardo, ¿viste? Así que ya ni se debe acordar de todo eso, pero a mí me causó mucha gracia cómo me encaró y cómo me pidió, ¿viste? Pero bueno, cosa que éramos todos chicos en aquel entonces, ¿no? Y vivíamos otra dinámica que hoy, ya que más grandes, como que estamos más establecidos, más tranquilos. Sí, es como que vemos la cosa de otra manera, ¿no? Tratamos de disfrutarla de otra manera. Antes nos golpeábamos la cabeza contra la pared. Ahora es como que lo pensamos dos veces y lo disfrutamos de otra manera. Pero, sí, lo vemos de otra manera, ¿verdad? Pero bueno, los chicos, los jóvenes siguen siendo jóvenes y van a ser como éramos nosotros antes. Van a entender, por más que le expliques, no van a poder entender, porque ellos, cada uno disfruta, tiene que disfrutar y tiene que golpearse para aprender algunas cosas. Y bueno, después de grande te das cuenta que por acá no tenés que ir porque ya te golpeaste y que tenés que tomar las cosas con calma y de otra manera y disfrutar más de la vida, porque a lo mejor ya uno a esta altura decís, ¿cuánto más me queda?
Pero tengo que disfrutar lo que queda porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Es verdad, así que es verdad, es verdad. Hay que disfrutar, hay que disfrutar. Chicos, disfruten y pásenla bien, pásenla bien. Tano, de mi parte yo te agradezco enormemente la conexión. No va a ser la última, créeme. Te vamos a seguir molestando, te vamos a sacar en vivo, te vamos a estar indagando, te vamos a estar investigando todo lo que hagas porque realmente tenés una fanaticada grande por estos lados de los Estados Unidos y realmente es bueno que ellos estén actualizándose constantemente de todo el trabajo que Tano Romano está haciendo. Y desde ya, de mi parte, muchas gracias y te dejo con Lucas. Lucas, termina ahí la charla, vamos. Dale, dale. Bueno, che, Tanito, también me despido. Gracias. Estén preparados para el próximo disco de Tano Romano. ¿El nombre? ¿Tenés nombre ya o no? Siempre no me lo acuerdo. Pero bueno, ya te vas a enterar. Ya te vas a enterar porque te voy a pasar todo cuando ni bien lo tenga, te lo voy a pasar como para dale, que dale, dale. Te lo promociones y para que toda la gente que te escucha se entere también de que salió y que puedan disfrutar de la música. Quiero mandarle un abrazo a toda la gente de Estados Unidos, a todos los chicos, a Freddy, a Cristian y a todo, a Marcos y a todos los chicos, porque en nuestro paso por Estados Unidos siempre estuvimos con ellos, que son argentinos que están viviendo allá y que siempre nos abren las puertas de sus casas y bueno, y nos llevan a cada lugar. Este mes íbamos a estar de gira por allá y bueno, se cortó por todo esto. Así que bueno, espero que cuando todo esto pase podamos volver y recorrer todos esos lugares y volver a los Guitar Center, a volverse loco con todos los instrumentos y a tocar un rato. Che, pero la próxima me tenés que visitar, no podés venir acá de vuelta. Si venís de vuelta acá, te saco el pasaporte, cagaste, ¿eh? No vas a volver a entrar más. Le quitamos la visa, la visa. Una de las cosas que me pasó, en Estados Unidos, cuando fuimos a Los Ángeles, que el hermano de Cristian, este muchacho que te dije amigo, Cristian Correa, sí. Cayó, bueno, que está ahí en YouTube, me dice, me tengo que firmar algo. Y cayó con una guitarra igual a la que todos conocen, que yo uso en Hermética, la Iván es mía, una guitarra que era la hermana menor, porque estaba impecable, nuevita, igual a la mía. Y bueno, y esa guitarra la tengo acá guardada, porque me la terminé trayendo, le dije, no, esta guitarra se va conmigo. Y, no me jodas. Y ese día también nos llevó a Rainbow, y estuvimos con el cantante de Hyrax, que estaba laburando ahí, nos contó toda la historia, nos contó, acá se sentaba Lemmy a tomar whisky, y bueno, y todas esas anécdotas y esas historias que están buenísimas. Así mirá vos, qué loco. Ojalá que pronto se repita que estemos por ahí. Dale, dale, la próxima ya nos veremos por acá, si no nos vemos por allá este año, ojalá, ok. Che, gracias por todo, gracias. Estuvimos casi una hora, hermanito, ¿eh? Qué bien. Gracias, por gracias. Suerte, pudimos retomar la comunicación, porque al principio yo estaba que tocaba, digo, le preguntaba a mi hijo, che, le digo, ¿esto cómo es? Hay que apretar acá. ¿Está ahí, tu hijo? No, ahora ya se fue. Después, bueno. Entonces, toda la tarde, se fue. Bueno, ahora llamalo para que aprenda a cortar. No, no, ahora queda así prendido hasta mañana. Che, gracias. Bueno, hay un montón de gente. Omar, disculpame, ahí corrían los mensajes, no podía ver. Encima tengo un pedacito de pantalla para comentar. Mucha gente que te aprecia, ok. Verónica, gracias a tus comentarios también. Trataré de responder como pueda en un ratito, ok. Tanito, un fuerte abrazo, hermanito. Estás en mi corazón. Dale un fuerte abrazo a todos los chicos de Malón, ok. Si te lo cruzás al Pato, a Carlos y a Connor. ¿Ok? Y seguimos en contacto. Hablo siempre con ellos, así que le voy a mandar tu mensaje y bueno, seguimos en contacto y a toda esa gente que estuvo conectada, un fuerte abrazo y muchas felicidades. Gracias, gracias. Abrazo. Bueno, ahí estaba el Tano Romano, señores, con nosotros. Qué lujo, qué privilegio, ¿eh? El Tano Romano directamente por aquí, por Explos, ¿eh? Lucas, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Te sentiste cómodo? Impresionante, la verdad. Emocionado porque es un tipo que admiro, ¿viste? Es un tipo que realmente yo siempre ha sido
muy bueno, muy buena persona conmigo, ¿entendés? Entonces dije, bueno, a la hora de empezar a hacer entrevistas, justamente, casualmente estaba hablando de Cristian Correa, que lo tuvimos en el otro programa. Sí. Y digo, puta, a ver, ¿quién tenía ganas de empezar, digamos, estas entrevistas por Skype con alguien con quien uno se sintiera cómodo, viste, para hablar? Y no es que estás muy en pose. Vos sabés una cosa, que lo lindo de estar hablando así es que nos olvidamos de la formalidad, de la pregunta de... Porque a mí me ha pasado de tener amigos cercanos y entrevistarlos como si no los conociera, o sea, de usted, ¿y usted qué opina de esto? ¿Qué? Todo porque había que darle una formalidad al público, pero estas son las entrevistas que realmente valen, ¿no? Que uno puede hablar con las personas y que... Pero yo te digo, con el Tano hablás ahora o de cualquier momento y siempre vas a estar hablando igual, o sea, que no podés haber una formalidad, con el Tano sos así. Así que para mí es un placer, gracias Tanito, en verdad, por tu carisma, por tu calidez, sobre todo, y por ese don de gente, ¿no? que hace a los grandes, porque a veces vos podés ser un monstruo tocando la guitarra y mirás a todo el mundo desde arriba así, medio como loco, no sos nada, no sos esto. Vos sabés que casualmente cuenta. La mayoría de la gente que tengo en mi entorno cercano, que gozan de gran popularidad o de fama, sí, o lo general, viste, termino enganchándome con gente copada, ¿entendés? Es muy raro. Algunos por ahí, como le comentaba el Tano, por ahí Lemmy es un poquito más, era un poquito más parco, pero siempre fue buena onda. Sí, siempre, pero porque acordate que es alemán, los alemanes tienen esa onda, ¿no? ¿No era británico, Lemmy? Ah, británico, perdón. Ellos son medio frío, británicos, son medio seco, medio frío, ¿me entendés? Sí. Y los irlandeses son peores todavía. Antes que me olvide, a toda la gente que sigue al Tano, a Malón, a Hermética, a Tano Romano, está la entrevista de la H, ¿ok? En YouTube, en Lucas Gordon Show. Si la quieren ver, de repente en algún momento la vamos a pasar por acá. Lo que pasa es que no tiene video, porque fue audio, ¿ok? Y quedó como anécdota, como la última entrevista que se le hizo a Hermética, y a los pocos días se separó, así que sí, están ahí en YouTube, pueden verla ya. Cuando el Colo, un amigo mío de Mar del Plata, le digo, sí, pues tengo acá un cassette, la entrevista con Hermética y con María Gabriela Pumer, que en paz descanse, le digo, no, la tenés, yo te la digitalizo, ¿viste? Además, si se perdía, se perdía, ¿qué iba a hacer? Sí. ¿Viste? Pero bueno... Federico Rabe, gracias por estar. Gracias a todos, en verdad. Hubo mucha gente conectada hoy, no todos escribieron, una pena, porque Claudio, la idea... Pablo, hay cualquier cantidad, ¿eh? Sí, va a pasar, vamos a tener que reajustarnos porque somos de la misma escuela del Tano y Dio, queremos realmente, estamos para ustedes, esto no es simplemente para mostrar una pantalla ni una ventana. Es para conectarnos con ustedes. Entonces, yo veía los mensajes y decía, la puta madre, se están pasando los mensajes. Sí, yo los iba a tirar. Pero vos sabés por qué los iba tirando. Iba tirando los mensajes, porque si no se iban a amontonar tanto que después iba a terminar el programa y no iban a salir. No iban a salir. Y hubo un montón de mensajes más que entraron por otras plataformas que las que tenemos nosotros aquí. Y a todos ellos, gracias, a los que estuvieron en X-Level, mira, se me vino la otra, en X-Level PR. A los que estuvieron en la página, en el website, también gracias. A los que nos ven por la tele, que no pudieron escribir, pero agarraron su celular y se conectaron y enviaron su mensaje, también gracias. Mira, tengo mensaje. A ver, Lucas, si lo podés escuchar el mensaje. Veamos. ¿Te animás? Dale. Va para allá. A ver el mensaje. Escuchemos. Hola, chicos. ¿Cómo están? Estamos acá viéndolos desde Avellaneda, Buenos Aires. Les queremos mandar un beso grande, contarles que, bueno, acá a pesar de la cuarentena empezaron los problemas con los presos en las cárceles y, bueno, se está poniendo complicado todo un poco. Mandamos este audio a ver si Lucas nos puede escuchar también. Beso grande. Ahí está. Luquita, ¿lo pudiste escuchar? Sí. Ahora sí, solucionamos el problema, Luca. Ya saben, pueden dejar mensaje en el WhatsApp, el número que ya saben, está siempre en pantalla, y si no, anotalo, guardalo y después nos llamás en cualquier momento. Claro, escúchame, si estás viendo en este momento y querés realmente comunicarte, no solo en alguna otra posibilidad, en algún otro show, claro.
te lo anotás, te lo pones, lo agregás en tu agenda y ya lo tenés. Sí, y, ya lo tenés. Que andar buscándolo. Y nos llamás y podemos conversar y nos podés contar lo que quieras. Bueno, muy rica la charla con el Tano, como siempre. Es que, obviamente, son charlas diferentes. Es otro tipo, es otra cosa. Y lo bueno de todo que contó muchas primicias para los amantes y los seguidores de la banda, ¿eh? Así que no, y aparte hablamos cosas con nivel, porque sí, cuando se trata del tema de Iorio, que era el otro integrante de Hermética, es un tema relativamente conflictivo, porque cuando se separan... Sí, es complicado, Iorio, es complicado. Claro, y aparte Iorio es una persona con carácter, entonces es difícil expresarse... Y al mismo tiempo, no decir cosas que uno por ahí ha sentido. Aparte pasaron ya tantos años, imagínate que... Lo que pasa es que es una banda que donde se separó, su crecimiento siguió siendo exponencial. Sí, sí. Pero... Son esas bandas que no desapareció, ¿no? No es que se separó y desapareció y la gente se olvidó. No, al contrario, fue peor todavía. Sí, es. O sea, yo creo que ellos agarraron el bastón de B8, porque cuando B8 pasó lo mismo, bueno, hasta el día de hoy B8 también pasa, que tenés el fanático que dice, pará, B8, pero hoy por hoy en Argentina tenemos que decir B8 y Hermética, ¿no es cierto? Porque son las dos bandas que realmente han marcado a fuego a la fanaticada, a la gente, y no solo por la música, por lo que hacían, sino por el contexto de lo que era la banda. ¿A qué me refiero? Ponete solo un segundito a ver cómo te veo. Seguí hablando. Dale, a ver, déjame que me ubique aquí. Ok, cuando hablo del contexto, estoy hablando de que normalmente las bandas de heavy metal que hablan de autos, de carro, de dinero, de esto, de chica, y que transversa lo que es el tema de ser heavy metal, ahí es donde están con un gran problema, y la gente no les cree porque terminan convirtiéndose en poser, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando el heavy metal agarra la bandera por la cual fue creado el heavy metal, porque el heavy metal es eso, y yo a veces lo explico acá, y hay lugares que, como por ejemplo donde yo vivo, tengo muchos problemas por decir de que para ser heavy metal tenés que vivir situaciones que realmente te hagan sentir heavy, donde puedas protestar, donde puedas decir cosas que realmente han causado algo social adverso para que vos puedas salir en un son de protesta, y ahí es donde el heavy metal hace bandera. Por eso B8, que en sus letras era tremendo en una época muy difícil, Hermética en sus letras tremendo, ¿no es cierto? No habla de magos, espadas y rosas, hablan de situaciones que realmente a la gente le molestaba, a la gente sufría, a la gente los oprimía, y bueno, esa es la esencia de lo que es el verdadero heavy metal. Ahora, bueno, el resto, cuando lo comercializamos ya, las cosas cambian. Mirá, mejor explicado imposible. Y cosas imposibles, porque ya se nos acaba casi el programa, nos extendimos un montón. Tengo mensajes, Luca, tengo mensajes. Bueno, mira, dale, para que la gente escuche, la gente se vea reflejada. Verónica, te agradecemos, corazoncito. Te agradecemos por toda la participación que tuviste en el programa, que estuviste escribiendo mucho, y estuvimos tratando de sacarlo para que la gente y el Tano esté leyendo, porque el Tano estaba leyendo, les comento a los chicos que nos ven, el Tano estaba leyendo todo lo que salía, porque él estaba viendo la transmisión igual. Claro, el tema es, no es que sí estaba prestando atención, pero él le salía todo, para que sepan. Sí, él vio todo lo que ustedes escribieron, así que Verónica dice, la charla con el Tano da para horas y horas. Bueno, ya estamos en la parte del after show, un placer escucharlo, dice. Es verdad, eso es verdad. ¿Qué dice Omar Ramírez? Muy buenos los comentarios. Lo mejor, dice. Gracias, Omarcito. Usted, Omar, a partir de ahora es mi hermano. O es mi hermano ahora, a partir de ahora. Así que más que tenemos, Verónica dice, muchas gracias por este hermoso momento que nos permitieron compartir. Este momento que te permitimos compartir sucede todos los viernes a las 9 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, 6 de la tarde, hora del oeste de los Estados Unidos, y 10 de la noche, hora de Buenos Aires, ¿ok? Así que nos podés seguir por ahí también. Omar, ¿qué es lo que dice Omar Ramírez? Mi hermano, mi nuevo hermano, dice...
Nos aplaude. Gracias, Marcito. Verónica, que parece que coparon el muro los chicos. Me encanta. Abrazo, Tano, y para Luca, Randy Romeano. Ahí está, para todo. Perfecto. Verónica dice, qué lujo. Omar dice, aguante la H. Hay más gente escribiendo, Lucas. Verónica dice, la H en nuestra extraña, en todo nuestro ser. Es lo que hablábamos reciencito, Luca. Es lo que hablábamos recién, la H cómo ha quedado pegado en la gente, ¿no? Entonces, Verónica dice, che, háganse en un vivo con Claudio, el Pato Strun. Sí, eso va. Todas esas cosas van, chicos. Estén pendientes, porque a partir de ahora le vamos a dar un enfoque diferente al concepto del programa, porque casi siempre normalmente hablamos con artistas de aquí, de los Estados Unidos, pero queremos también mostrar a los artistas que realmente... no solo de Argentina, sino de otros países. Mundo, de vamos, todo el mundo. Vamos a ir incorporando. Eso es así. ¿Qué dice Omar? ¿Para cuándo el otro en vivo? El próximo viernes. El próximo viernes vas a tener otro en vivo. Estate pendiente a X Level Media. Buscá en Facebook, dale like y ahí vas a tener toda la información. O si no, conectate a la página, ustedes que están en Sudamérica, xlevelpr.com, y en el televisor ustedes van a ver la transmisión que sale en vivo por los canales de televisión de aquí y van a poder ver todo lo que está pasando, ¿eh? Así que ahí pueden ver el vivo de lo que nosotros hacemos. Omar dice, aguante V8 y Logos. Logos, qué buena banda Logos. Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. Pasa que a mí me gusta mucho lo que hace Beto. A mí me gusta mucho todo lo que hace Beto. Bueno, tenemos más mensajes por acá. Lucas, siguen lloviendo mensajes. Yo no sé si vos los estás viendo ahí como están entrando. No, veo cómo van. Pero van no quiero ir que nos vayamos sin darle la posibilidad de que los chicos también, porque vamos a tirar todo. Acordate. Vamos a tirar todo. Lo que tenemos que tirar es a nuestra querida gente de Mena. Sí, que nos sí. La cabeza. Sí, sí. Bueno, aguante el Beto, pone. Muy bien, este es un Beto chiquito, porque está con la V. Beto. Es un Betito, ¿eh? Ahí está Omar, nuevamente nos manda aplauso. Dice Rosemary Barrio. Sí, Barrios, te envía muchos besos, Lucas. Ahí te envía muchos besos. Verónica dice, eso tal cual. A ver qué dice, eso tal cual, lo que nos representa. Lo dijiste clarito. Los adolescentes que... Exacto. Es lo que hablaba hace un ratito, ¿no es cierto? Ser heavy metal no es ponerte la camiseta de Megadeth o ponerte la camiseta No, ser heavy metal es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa. Que no todo el mundo entiende, ¿eh? Ojo que hacer música ruidosa, eso no te hace heavy metal, ¿eh? O cantar. Eso no te hace heavy metal. Guarda. Que si vamos a hablar de heavy metal de verdad. Nos podemos quedar horas hablando de heavy metal de verdad acá, ¿eh? Así que bueno, ¿qué dice Verónica? Omar Ramírez, mi marido, ambos metaleros del alma. Felicidades, Verónica, me encanta. Ahí está, Omar está activado. Aguante los Ramones, ahí está los Ramones. Le digo, me puse esta camiseta porque... le digo, uy, voy en vivo, a ver qué es lo que... Y agarré la primera que encontré, me puse los Ramones. Porque a veces puedo tener la de Bob Esponja. Así que, no, mentira, Esponja no. Ahí está. Pero dice, nuestro primer recital junto viendo la banda del Tano fue en el Sadar de Wildes, dice. Así que, bueno, me alegro mucho. Tengo más mensajes, siguen entrando mensajes, Lucas. Estos nos van a tener hasta las 12 de la noche, estos chicos. Omar y Verónica se quedaron con el chat, ¿eh? Dice Omar, metalero hasta la muerte. Hasta la muerte, metalero, ahí está. Son todos de la UOM, todos. De la Unión Obrera Metalúrgica son todos. Ahí está. Loco, bueno el programa. Saludos, nos dice Triunfo GNC o GNC. No sé cómo llamarlo. Ok. Shandy, dice Shandy, felicitaciones, chicos. Excelente producción. Gracias. Espero que se haya visto bien. Lucas, espero que lo hayas disfrutado de ahí como lo disfrutamos nosotros de aquí. Y el público. Súper bien. Tratamos cada día de que esto se convierta mucho más profesional de lo que por ahí puede llegar a haber, sin armar una tiradera contra otro. Simplemente queremos superarnos siempre, porque yo creo que la parte del rock... a veces el rockero considera de que, a ver, vamos a hacerlo así, total, no, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien para destacarnos dentro del rock con como lo hacen los otros géneros, ¿verdad? Esa es la idea, ¿eh? Y con Explode estamos intentando eso. ¿Qué dice Yadi? Felicitaciones, dice, ahí está Verónica nuevamente, dice Beto Samarvide, otro grosso con la humildad de los grandes, es verdad.
Betito es un monstruo. ¿Qué más dice ahí? Estoy muy emocionado, loco, dice Omar. Me alegro, Marcito. Mi hermano que se haya emocionado. Me encanta, me encanta. Ahí está. Verónica nos mandó otro testamento. Dice, soy maestra de... con razón escribe tanto. Es maestra de primaria. Hay que escribir mucho. Es así. Soy maestra de primaria y debajo del guardapolvo no me quiero ni imaginar lo que hay. A veces llevo mis remeras metaleras. Pero los metaleros no somos, exacto, los metaleros no somos indumentaria, no somos ropa, los metaleros somos otra cosa, chicos, Tengo más mensajes que se siguen sumando, Luca, ahí está, Verónica, ¿qué me dice Verónica? Déjenme ver si sube ahí, se vio y se escuchó perfecto. Les comentamos a la gente que nos ve por primera vez, nosotros aquí en los Estados Unidos transmitimos en 4K, la señal de emisión es 4K, y tratamos de reflejar esa imagen en la web, que a veces no podemos tirar demasiado 4K en la web, porque recuerden que si usted no tiene una buena conexión no nos va a poder ver muy bonito, se les va a caer o algo por el estilo, pero espero que lo hayan disfrutado, esa es la idea principal de todo. ¿Qué dice Rosemary? Dice, me encantan sus charlas. Gracias, Rosemary. A partir de ahora sos mi hermana, Rosemary. Sos mi hermana a partir de ahora, ¿eh? Así que, señores, se me acabaron los mensajes. Bien. Se me acabaron los mensajes. Gracias a toda la gente que mandó mensajes. Me siento súper acompañado. Gracias. No quise interrumpir a Fisu. Tenemos una notita rapidita porque va a pasar mañana. Pero antes vamos a pasar a la gente de Menencontax. Que así ya le pasamos el mini comercial. Seguro. Y vamos a tirar la última noticia y ya nos despedimos. Dale, vamos con la pauta comercial y venimos ya, señores, nada más y nada menos que por aquí, por Explos, ¿dónde más? ¡Vamos! MENA, Incomtax, preparación individual de impuestos, más de una década de experiencia en preparación de taxes, se sentirá como en casa, atención ultra personalizada y profesional, nosotros lo cuidamos, no importa dónde usted se encuentre, atendemos a todo el país, precios módicos, MENA, Incomtax, a un lado la pena y gane con MENA, contáctenos ya. Estamos de vuelta, señores. Bienvenidos a la parte final de Explos. Muy bien. Exactamente. Y antes que nada, a toda la gente les recuerdo que pueden hacer sus preparaciones de impuestos de cualquier parte del planeta, no importa dónde estés. Podés hacer tu preparación, tenés hasta el 15 de julio, ¿ok? Se está cortando el tiempo. Ya estamos terminando abril, ¿eh? Queda mayo, junio y un poquito de julio. Así que Alejandra Mena te puede preparar los taxes. Es impresionante cómo te saca todo el dinero que podés para... Perdón, te consigue todo el dinero que podés para que te lleves un buen cheque a tu casa o, en su defecto, si tenés que pagar, pagues lo menos posible porque es lo que corresponde como contribuyente. Así dame dos minutos, Luca. Dos minutos. Dale, te dejo en pantalla dos minutos. Bien, porque tenemos un evento que se llama All Together por Los Ángeles, ¿ok? Después si podés tirar la fotito mientras yo lo comento. Es la última noticia que nos quedamos, porque en realidad tenía un par de cosas más, pero no dan los tiempos si queremos realmente poder expresarnos y explayarnos en cada tema que estamos tocando. El All Together por Los Ángeles le va a pasar mañana, así que presten atención. Primero tenemos el tema de los Beatles, ¿ok? De Ringo Starr y el Yellow Submarine. A las 12 del mediodía horario de Los Ángeles, sería 4 de la tarde horario de Argentina, 3 de la tarde en Miami y 9 de la noche en España, 7 de la tarde o 7 de la noche en Inglaterra. A las 2 de la tarde, 2 horas después de esto del Yellow Submarine, ¿okay? A las 2 de la tarde de horario de Los Ángeles, está este evento que se llama All Together por Los Ángeles, por the LA. Es un concierto virtual. Y es para ayudar a la ciudad de Los Ángeles con todo lo que está pasando por el tema del COVID-2019. Está pasando líos en todas partes, pero bueno, acá en Los Ángeles viven una enorme cantidad de músicos y estos músicos se están juntando. Entre ellos, el evento se podrá ver de manera gratuita, no hay que pagar nada para verlo, a través de Alert the Globe. Alert como alerta de T
T-H-E, Globe, como Globo, pero con E al final. Y esto está organizado por nuestros colegas, la gente de Rockseller Magazine, ¿ok? ¿Quiénes van a participar? Y a mí, acá miren, está bien, no van a ser los Rolling Stones, pero miren, Smokey Robinson, Carole King, Mickey Thomas, vocalista de Starship, Paul Rogers, The Queen y Bad Company, The Law, The Firm y todas las bandas que tocó él. Rick Springfield, ¿se acuerdan de Jessie's Girl? Me encanta Rick Springfield. Tenés la fotito, ¿no? Déjame ver que estoy por acá. Que me acabo de sentar. Me acabo. Más Love, el vocalista solista, digamos, de los Beach Boys eran varias personas que cantaban, ¿ok? Eran voces muy armónicas, eran sonidos muy armónicos. Pero el vocalista principal era Mike Love. Él va a estar en este concierto. Alan Parsons está en la foto en el costado. Apenas se ve un pedacito de la cara. Se le ve la oreja. La oreja. La oreja se ve, sí. A tu derecha, en la foto esa con colorcito rojo, es Alan Parsons. Va a estar Steve Lukather, de quien hablamos hoy, que está en la partecita abajo con la guitarra, ¿ok? Haciendo pose. Lisa Loeb, ¿ok? O Loeb, nunca supe cómo se dice, que es la que está con antojitos arriba de Steve Lukather, ¿ok? Muy linda ahí, de vestido de negro. Mickey Dolenz, de los Monkees. Y Peter Baker, de Players. ¿Se acuerdan de Baby Come Back? Y se está negociando la participación especial de Zulma Lovato, así que estén pendientes que eso posiblemente aparezca. Sí, va a aparecer a cantar entre Jeff Bridges y Tim Allen. Imagínate algo como eso, Dios mío, está brutal. Pero qué bueno, Luca, porque vos fijate una cosa, cómo ha cambiado el concepto, ¿no? A nivel show, cómo se reinventó la industria a nivel televisión. La televisión ya no es la misma. Después del coronavirus, ya la televisión no va a ser nunca más la misma. No va a ser la misma, las radios, todo ha cambiado. Yo creo que el nuevo orden mundial, que dicen que va a haber un cambio, bueno, si este fue el puntapié inicial, yo creo que ya se empezó a notar. Las cosas van a cambiar mucho, y uno tiene que estar preparado para esos cambios, y si no, seguirá siendo heavy metal protestando en contra de los cambios, ¿no? Exactamente, te dejé hablar. Es así, bueno, a la gente le decimos, a los que se quedaron y a los que están ahí, porque tenemos alrededor todavía, hay 900 y pico de miles de personas, Lucas, así que... Mira el numerito, así queda. Sí, déjame que lo... Mirá el WhatsApp. Bien, el WhatsApp, 787-269-6637. Sí, es importante, okay. Es importante que la gente guarde ese numerito, porque vamos a traer muchos invitados, ¿verdad? Entonces, esos invitados, ustedes tienen que entender de que ustedes le van a poder dejar mensaje de voz. Así como nos dejó nuestra querida amiga de Avellaneda, entonces ustedes van a poder dejar mensaje de voz y ellos van a poder contestarle. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, no solo con S-Level, que S-Level tiene esa dinámica, sino con el programa, con S-Plus? Lo que queremos hacer es que ustedes sean también protagonistas, no solamente que estén en su casa disfrutando lo que nosotros hablamos, que ustedes sean partícipes de lo que hacemos. ¿Qué significa? Que ustedes van a poder hablar, van a poder preguntar, y nosotros no le vamos a censurar nada a nadie, queremos que todos participen, obviamente bajo sus responsabilidades, ¿entienden? Entonces ustedes van a poder hablar con los talentos, van a poder hablar con los artistas, va a haber entrevistas con artistas americanos, va a haber artistas europeos, de Centroamérica, de Sudamérica, va a haber con gente de todos lados, así que guarden ese número, ténganlo en la mano, X-Level, para que ustedes puedan dejar su mensaje y comunicarse con nosotros de una manera directa, ahora que la tecnología lo permite. Aprovechenlo, no sean tontos. Esa es la idea. Así que bueno, déjame que voy a sacar el cartel, porque dejé el coso ahí arriba y los números me está dando esto, Lucas, lo que tenemos arriba. Estamos por llegar al millón. Sí, así que gracias a toda la gente, es la primera vez en la vida. Así que le damos gracias a todos que estén conectados con nosotros, y eso nos da una pauta de que les está gustando lo que hacemos, y es bueno, gracias. En verdad, con mucha humildad se lo decimos, y esperemos de que podamos seguir haciendo cosas que les guste. Eso es lo que esperamos. Qué lindo, porque esto realmente lo hacemos para que ustedes se entretengan, para que ustedes se informen, para que ustedes se entretengan. Esto
La realidad es que la carrera de periodismo está hecha para justamente poder traer, conectar la gente, en este caso, la gente de la cual por ahí normalmente uno no se puede conectar por circunstancias de la vida, ¿no? Porque son gente famosa, gente que todo el mundo quiere conocer, y de esa manera poder juntarlos con esta gente. Así que bueno, querida gente, Fiso, no sé si vos ya te despediste, yo me voy a ir despidiendo. Seguro que sí, yo ya me despedí, así que quédense conectados. Mañana tenemos tres buenas películas a las 9 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, 6 de la tarde, hora del oeste, y a las 10 de la noche, hora de Sudamérica. Tenemos tres películas en estreno, así que no se las pierdan. Tenemos The Kitchen, vamos a pasar después Killer Man, y la última es Underwater, con Kristen Stewart, una película de suspenso y acción. Véanla, le va a gustar, créanme que sí. Así que, señores, de mi parte, gracias por todo ese apoyo, ese cariño, esa buena vibra que siempre tienen. Y sobre todo, tengo que agradecerles que entienden lo que es participar en una red social o en un chat o en alguna parte de lo que hagamos, porque no entra ninguno con tontería, nadie entra a ofender, nadie entra a insultar, y realmente yo creo que las cabezas están cambiando, y eso para mí merece que yo se lo agradezca eternamente. Luquita, te dejo ahí con toda la gente, vamos. Bueno, querida gente, gracias nuevamente al casi millón de personas que están mirando en este momento, gracias por acompañarme, por acompañarnos. Esto fue Explos. Tano, una vez más, gracias. Gracias a toda la gente que ha comentado. Si se nos pasó alguno, por favor, me avisen y lo comentamos en el próximo programa con todo gusto. Queremos que todo el mundo esté incluido. Y si realmente en algún momento se llega a pasar de que ahí están comentarios, sí, dale, gracias, Omar. Un fuerte abrazo. Verónica, chicos, sigan en contacto, ¿ok? Hay un montón de entrevistas que se vienen ahora. Gracias, ¿qué puedo decir? Gracias, disfruten, estén en cuídense, por favor, ¿ok? Ya sea por el tema del coronavirus o de lo que sea, cuídense, sí, sí. Y lo más importante, que nosotros, los que nos ven en redes sociales, esto termina acá, en las redes sociales, pero la transmisión continúa en vivo las 24 horas, todo el tiempo. Les comentamos a los que son metaleros, la emisora es una emisora americana, Top 40, van a escuchar todo tipo de música, así que no crean que solamente pasamos heavy metal, para que no se sientan frustrados si entran a slevelpr.com. Así que, señores, Lucas, todo tuyo, ahora sí, me desaparezco. Nos despedimos, dale. Bueno, les mando un abrazo. Sigan, el viernes que viene más Explos, ¿ok? Un abrazo, cariño.